Tiro libre con el jugador Jiménez, parte al centro, arriba el tiro, golpe de cabeza, gol, 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 gol de Cerro Porteño. Juan Patiño, tremendo cabezazo, gran remate en el tiro libre de Jiménez. Señoras y señores, en la noche azulgrana, para empatar el compromiso, Juan Patiño mete la testa de manera especial, aplica un certero remate, pareció con el pie, pero lo hizo con la cabeza. Esa pelota no se vio hasta que hinchó la red. Atención, Paraguay Deportivo, Cerro Porteño 1, Oriente Petrolero 1. A los 8 de la segunda etapa. Tremendo testazo, golazo de Cerro Porteño. El centro perfecto de Enzo Jiménez en el corazón del área grande de Oriente Petrolero. Ahí en el punto penal, todos habían ido al primer palo, se quedó ahí. Juan Patiño aplica el testazo al ángulo superior izquierdo de Wilson Quiñones por la vía aérea cuando se le estaba complicando. Empata Cerro Porteño gracias a su capitán Juan Patiño. Jiménez con el córner. El juez autoriza, va a partir el remate. Ya estamos en el pico más elevado del partido, que va a bajar hacia su final. Golpe de cabeza, gol. Gol, 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 gol de Cerro Porteño, me parece, en contra. No entendí muy bien cómo se determina el gol. Arriba la pelota en el centro, sí, en contra, sí, en contra, para que haya victoria de Cerro Porteño en la noche azulgrana. Atención, Paraguay Deportivo, Cerro Porteño 2, Oriente Petrolero 1. El gol a los 40, segunda etapa. Y otra vez la pelota aérea le termina salvando a Cerro, porque le estaba escaseando las ideas el centro, el córner de Enzo Jiménez una vez más. En el punto penal, ahí lo termina molestando un compañero y el paraguayo Leonardo Villagra, sin querer, termina anotando en propia meta. Gracias al gol en contra de Leonardo Villagra, Cerro Porteño da vuelta y otra vez fue de los pies de Enzo Jiménez, el jugador más determinante hoy en la nueva hora. 9-70.